Muy buenas, robianos. Semana 16 aquí en las estepas del metaverso. Hace 50 años que el hombre puso un pie en la luna gracias a los ingenieros que dieron forma al Apollo 11. Medio siglo después podemos rememorar aquella hazaña científica gracias a la realidad virtual. Quest, el standalone de referencia, anunció también que despega hacia la galaxia del Main Strip con más de un millón de unidades vendidas en los meses que lleva a la venta. ¿Será la VR la última frontera? Bueno, a muchos de nosotros nos parece que sí. Eh, hoy, pilotando el módulo central de la hora virtual, Rescue Gamer, Manu, ¿tenemos la telemetría lista? Todo correcto. Perfecto. Sello CPR, Hugo, ¿vamos en el ángulo correcto? Todo ok. ¿Qué tal, Rovianos? Muy buenas. Eh, Ramón, Harold, nuestro ingeniero jefe, ¿está el tanque de oxígeno lleno? Eso parece. Muy buenas a todos. Eso parece, eso da mucha seguridad. <laughs> y yo, Oscar, ¿no? 2001 con el traje puesto, esperando confirmación de despegue en 3, en 2, en 1. Y ya estamos, ya estamos fuera en la órbita de las noticias, como todos los programas en la hora virtual. Ramón nos empieza a contar las más importantes que han ocurrido esta semana. ¿Cuál es la primera de ellas? Pues ya por, por hilar con lo que ha dicho al principio, en la, en la introducción, pues hablaremos de, de ese millón de unidades de Quest que hay que matizar, que no es que sea Oculus que diga... Que han vendido esas unidades, sino que es una, una estimación de superdata. Que bueno, pueden ser más o menos fiables, pero es una estimación y al final es lo que nos sirve un poco para, pues de baremo, ¿no? Y en este sentido. Eh... Pero para un momento, pero ya, esto no podría ser una hora virtual sin que la primera noticia dirá el traste con el hype de, de todo el mundo aquí. Es, es eh, viajamos al espacio, pero con los pies en la tierra. Es que no, no, no has dicho nada del flujo. Si viajamos sin flujo, no viajamos bien. Viajamos, sí. Hemos vendido un millón, pero bueno, ahora matiza. Ahora matizamos y se, y se os quita todo el. Sí, a, a, además, según comentan, de, ellos también indican que Riff habría vendido desde 2018. Ya hablo de RIF eh, eh, bueno, en la versión anterior, no, no rifese CV1. Exactamente, CV1. 547.000 unidades desde principios de 2018. Lo cual, vale, ¿no? son números muy. Muy grandes, pero coinciden un poco con, con las estimaciones de envíos de IDC, que es otra firma que se dedica también pues, a compartir estimaciones y otro tipo de estadísticas. Y, y bueno, en eh, este sentido, pues lo único que sabemos oficial de Oculus es la cifra de los 5 millones de dólares generados por el store de Oculus Quest en sus dos primeras semanas y esos rumores acerca de de que están impulsando el tema de firmar acuerdos para traer juegos exclusivos o comprar incluso estudios, que es esa noticia de Assassin's Creed y Splinter Cell que hablábamos la semana pasada. Eh, yo no sé, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que realmente se habrá superado un millón o aquí Superdata se ha tirado a la piscina? Bueno, superdata, superdata. Yo me fío de superdata como de, de las verdades de mi hijo cuando ha recogido el cuarto y me viene y me dice sí, 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 sí. Ah, uf, eh, Nada, sí. Está claro que, que superdata lo que ha hecho ha sido mojarse el dedo y ponerlo al aire y, y bueno, de ahí a la realidad pues ya veremos. Pero yo sí que creo que, que estará, que andará cerca o incluso a lo mejor lo habrá superado, porque es que si te das un paseo por Reddit todos los días puedes ver a gente que comprando o comprando varios o que mira que le, le he comprado uno a mi amigo para que pueda jugar conmigo o cosas así. O sea. Que, tiene, tiene buena pinta, pero a, a ver luego los datos reales. Sí, tiene claro. pinta. Tiene pinta de que están vendiendo muy bien y ojalá ¿no? que sean reales estos, estos datos. Como siempre, hay que cogerlos con pinzas, pero hasta que no saque Facebook o Oculus eh, datos eh, oficiales, pues tampoco nos podemos hacer una idea, ¿no? Pero ojalá y se esté vendiendo a este ritmo y eso significaría que a finales de año tendríamos una buena parcela de visores de, de Oculus Quest. Uh -huh. Yo creo que cuando. cuando... Empiece a ver que esto es verdad. Será cuando en mi entorno no VR, o sea, no cuando salga de esta de esta secta robiana en la que estamos, que, que sí que parece que todos sabemos de lo que hablamos y que estamos todos muy puestos. En cuanto pones un pie fuera, te das cuenta de la cruda realidad, ¿no? Nunca me. He pues mira, yo en, en ese en ese aspecto es donde he visto el cambio. O sea, fíjate que le he enseñado a gente eh, visores desde hace ya años y años que ha sido con las quests y en este mes y poco que las tengo en mi oficina ha sido enseñarlas y prácticamente la mitad de los que se los he enseñado eh, han estado mirando los precios y, y unos cuantos ya fue enseñárselas y decir eh, en cuanto pueda me las compro y a lo mejor a la semana siguiente a enseñarme que ya las tenían o, o uh -huh. que mira, que es que ya lo, lo tengo seguro que en cuanto cobre me las me las compro. Claro, pero, pero, pero eso es lo que te quería decir. O sea, nosotros somos los evangelistas. ¿no? O sea, nosotros uh -huh. vamos por ahí con nuestro libro y con nuestras gafas y le vamos explicando a todo el mundo lo, lo bueno que es y por qué deberían comprarlas. Cuando yo digo que me gustaría verlo fuera ya de nuestro entorno es sin... Encontrarme un día tomando una cerveza con alguien que me lo presenten y que ese tío me diga, ah, pues eh, me las compré hace poco o las tengo desde hace tiempo, me ha encantado este juego. ¿Sabes? Nadie, nadie que sea, que, sea eh, que nos roce, ¿vale? Un completo sí, desconocido. Sí. Eso, es, eso es lo que yo eh, creo que ahí es cuando diré, anda, mira. ¿Sabes? Porque es como PlayStation, como... como sí, como vamos, cualquier... cuando llega el nivel de, lo, de los smartphones. ¿no? Más, bueno, a ver, el smartphone. No, eh, más eh, poco jodido, eh, pero más o menos. El otro día decían que había, había dos smartphones por humano. Sí, o sea, no ya, ya uno, creo. sino dos. Entonces, <laughs> claro, esto no, no, es, no es comparable, pero, pero sí que eh, la, 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 se abrirá brecha no cuando de verdad mi vecino, que no sabe que yo estoy con esto, el vecino del tercero, que, que me, me mira raro cuando sale, que esa, ese tío se la compre. Que se la compren unos colegas de mi primo que están. O sea, eso, eso sería la normalidad. De momento, eh, estamos extendiendo mucho nuestro universo, ¿no? O sea, estamos, estamos, eh, hoy, hoy el concepto eh, es el espacio. Pues hoy, eh, hoy, sí, estamos, estamos muy cerca de, de salir de nuestra atmósfera y que, y que empiece a verse más allá. Pero, no sé, un millón. Sí, cuando, cuando eh, se convierta en la Game Boy de, de hoy en día, que es un poco lo que yo siempre he que, dicho. Que la gente que, no aquí, mire raro. Que la gente sí. no mire raro, que la gente hables de realidad virtual y no te diga, anda, sí, que, que sí, tengo esto es como, como los amigos gays. Tengo yo un colega que, ¿sabes? Pues vale, sí, lo sé, pero la normalidad, falta ese, ese punto, ¿no? Sí, yo estoy, estoy de acuerdo contigo, Oscar, porque es verdad que fuera de nuestros círculos eh, y nuestras comunidades de VR. Es eh, verdad que no encuentra gente que, que sepa mucho del mundo, ¿no? de, de la VR. De hecho, si piensan que las únicas gafas de, de realidad virtual que existen, pues eh, si le preguntas a cualquier persona, pues te va a decir que son las de Playstation, ¿no? La, las únicas que conocen o, o que creen que existen. Eh, y, y es verdad lo que dice también eh, Resque, porque es un producto muy redondo y un producto que entra mucho por los ojos. Y a nada que le metan un poquito de marketing, que se vea un poquito por las teles y, y, y que veamos anuncios ¿no? de, de Oculus Quest, seguro que, que esta parcela de visuales para subir. Vamos, es lo que decimos siempre: que, que te lo pongan en el Mediamar de tu ciudad para probarlo y, y se vende. Bueno, pues vamos, eh, veremos que estamos, estamos cerrando temporada. Luego ya os contamos de qué va el, el asunto central, pero van por ahí un poco los tiros. Un, un, vamos sí. a hacer un resumen eh, anual. Sí, y, y, y bueno, lo que os decía de Oculus, la, la cifra de los 5 millones y en esos rumores de, de Assassin's Creed y tal también comentaban que, que había superado sus expectativas, ¿no? Entonces pues se relaciona con esto y que su verdad o se haya quedado corto o cerca, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que, que sea así y que nos sorprendan. Bueno, sería bueno que llegara Oculus y de pronto anunciara ya por fin, oye, que hemos vendido tanto como, como hace Playstation de vez en cuando Sony, ¿no? con Playstation VR. Que sí, ya como dices, eso lo, lo hacen de vez en cuando. cuando ya con ya se los 4,2 millones que llevan ahora, más de 4,2 millones fue lo último que dijeron de PlayStation VR. Mm. Eh, a ver si se animan para Navidad o principios de año y dicen, oye, pues no, siempre es bueno y de cara a animar también a eso, a lo que decía, a la gente de fuera. no Y sobre todo desarrolladores que se animen a, a sumarse, no a desarrollar. Sí, de, de esos 4 millones, yo creo que la medio millón están en Wallapop. Porque el otro, entré el otro día a mirar en Wallapop. Digo, voy a ver, voy a chequear, ¿no? Vamos a hacer un estudio. ¿Qué visores están vendiendo en Wallapop? Y madre de mi Dios, hay, hay una cantidad de, de PSVRs allí. Eh, sí, sí. La gente. No sé si. Incluso había gente que decía sí. por compra de un visor mejor. O por compra de. Me pasaba a PC. Y eso me pareció interesante. A ¿no? es, también sí, eso PSVR que... ha sido siempre la gama de entrada últimamente. En estos últimos años ha sido como la gama de entrada a la VR, más allá de Carboal y todas estas cosas. Porque obviamente el que probaba Cardboard, pues, pues ahí se quedaba. Pero el que probaba PlayStation VR, pues al final acababa queriendo más y algunos pues se pasaban a, a PC. O algunos también, eh, con la noticia de que va a ser el PlayStation 5, pues dicen, pues, pues vendo mi Play 4 y mira, vendo esto y ya cuando saquen unas gafas mejores, pues ya me las compro y, sí, sí, y si esto es bueno, lo otro será mejor. Por esa, todas esas razones hay mucho movimiento últimamente. Lo de la viñeta esta que, que pusiste, creo que fuiste tú, Oscar, en, en Twitter, esto de. Una esta que siempre está esperando a que mejore la VR. Claro, no, no, sí, si es sí, que sí. si ahora es así, dentro de dos años va a ser el doble. Pues hay, hay mucha gente que es verdad que eso lo practica mucho, pero con, con cualquier cosa, con los móviles y, y con todo. Y están siempre, no, no, esto ya, ya va a ser mejor luego. Bueno, pero ya sabéis que el, el viaje es lo importante, y este es el viaje que estamos haciendo desde hace unos años. Ah, y lo que decía, que el número de, de, usu de usuarios activos sería realmente también otra cifra que, que sería interesante, saber... No, de como has dicho, de esos cuatro millones cuánto realmente lo usan, ¿no? Uh -huh. Que al final los que compran es lo que hace que, que esto se mantenga, ¿no? Bueno, si Blue Truth estuvo mucho tiempo como dentro del top, quiere decir que había movimiento, que la gente se lo compraba, que había mucha gente eh, leyendo reviews y comprándose luego el juego y jugándolo, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Lo de las listas de ventas de Reino Unido. Y, y en relación a esto, otra de las cosas que podría hacer es que llegara pues más gente y se sumara. Pues, bueno, lo que hablamos también de esos rumores de Assassin's Creed y, y Splinter Cell. Pero también, otra cosa interesante que podría animar, sería bueno para la realidad virtual, es el tema que comentaba Jason Rabin en una entrevista con Kotaku en L3, que hablaba sobre la posibilidad de compartir exclusividades con Sony. O sea, que los juegos los juegos exclusivos de Oculus Studio, como Loneco, eh, Stormland, que llegarán a salir en PlayStation. En PlayStation 4 o la futura PlayStation 5, sobre todo si nos ponemos a pensar en la potencia, ¿no? Ya por juegos más como Storlano, quizá que, que puedan requerir un poco más. Y esto llevaría también a que se ocurra, a que ocurra en viceversa, ¿no? Que, que Bot por ejemplo, imagínate que llegara a Quest, o que llegara a Rift a todas las plataformas o claro, esto, and desde, desde, desde luego esto suena súper súper bien y ojalá y pasase pero sí. a mí por desgracia y por mucho que me guste Playstation VR y Sony para ciertas cosas Sony sí que es verdad que es muy cerrada para todo esto, o sea sí. no hay nada más que ver su ecosistema que lo tienen tan cerrado que muchos juegos que en el resto de plataformas son crossplay con, con todo en, en Playstation son no, no puedes jugar con nadie que no sea de, play, de Playstation, entonces Sony es muy suya, es, son japoneses y son muy suyos así que no lo sé, pero bueno, igual, al ser una tecnología tan nueva que ellos mismos están intentando que crezca y tal, quizá quiten su brazo a torcer y… Porque sí, claro, sí. Oculus, Oculus tiene unos bien. buenos títulos para traerse, que a Sony le vendría muy bien, la verdad. Y al fin y al cabo, entiendo yo que si les dan algún título a, igualmente a Oculus para que lo vendan en su tienda, algún porcentaje se llevarán. Así que, no sé, yo creo que esto es un buen quiproquo. Sí, yo estoy más o menos en, en tu línea. Eh... Ojalá y se dé, así más usuarios pueden disfrutar de, de verdaderas joyas, ¿no? Que solo podemos encontrar disponibles en, o en Oculus o, o, o en Sony, en este caso, en PlayStation VR. Eh, pero me suena a mí de que mmm, yo veo muy difícil que Sony eh, abra fronteras, aunque sea para impulsar la VR. O sea, yo creo que ahora mismo tienen la Sartén bastante por el mango en el tema de, de la realidad virtual. Y, y quieren seguir así de momento eh, No sé cómo lo veis vosotros Pero yo no creo que Sony eh, comparta exclusividad con... Solo para, 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 para Que os acordéis, por ejemplo Vive con Vive, con Vive Studio También O sea, llevan los juegos a Playstation ¿no? O sea, es un poco lo que Comenta Veo más a Oculus <laughs> eh, Portando juegos que, que a PlayStation. En este caso, y es por lo que dice eh, Emanu. O sea, es, 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 un, es, es una compañía muy cerrada en, en según qué aspectos y uno de ellos es esto, ¿no? El tema de las exclusividades. De hecho, gracias a las exclusividades se mantienen y, y lideran en ventas, ¿no? O sea que no creo que queden su brazo a torcer. Ojalá y me equivoque y, y todos los usuarios podamos eh, podamos disfrutar de todos estos juegos. Esto no es eh, una una conversación eh en una mesa cerrada entre Xbox y o sea entre dos consolas no esto es el mundo del PC Oculus eh, no y el mundo y el mundo de las consolas eh, no creo y vamos no lo sé esto también es muy personal no yo no creo que el, le haga sombra el PC a la consola ni la consola al PC o sea somos no usuarios, no 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 para, para nada usuarios, pero es que eso a Sony le da igual claro somos usuarios muy diferentes le da igual hasta el punto de las empresas ¿Vale? O sea, una cosa es lo que nos enseñan las empresas y otra cosa es lo que ocurre en los despachos. Y estamos hablando de Oculus, no es HTC Vive, Oculus es Facebook. Y Facebook, con toda la parafernalia y toda la potencia que tiene Facebook, si se sienta con Sony y le dice a Sony, mirar vamos a hacer esto porque vamos a hacer esto y os vamos a dejar parte de los datos que estamos teniendo y gracias a nuestros datos vais a poder hacer no sé qué, o sea... Eh, esas, esas negociaciones que se me ponen los pelos. Está, claro ¿eh? claro. está claro que tienen que ofrecerle. claro Y Sony es otra empresa como otra cualquiera y dirá: a ver, pros y contras. Nos viene bien no solo la pasta, nos viene bien, yo qué sé, pues el big data que tiene Facebook y lo que nos está haciendo. Y además nos viene bien porque la gente que seguramente ellos tengan. Y esto me voy a lanzar aquí a, en una reflexión sobre la marcha. ¿eh? Si la gente que tenemos PC, tenemos una edad. Y la gente que suele tener PlayStation. Y yo me voy a llevar a, a, a mi ejemplo. O sea, yo tengo un, un PC de Master Race, una 2080, en casa, y mi hijo tiene una PlayStation. ¿Vale? Con esto no quiero decir. Eh, no, no quiero poner separaciones. De, pero sí que hay una correspondencia entre la gente que tiene un gran PC, que suele tener gente de una edad un poco más avanzada, porque tiene una nómina, o tiene un trabajo, o. o ha sabido. O, bueno, ha podido coger, tener el dinero durante tiempo. Eh, para comprarse el PC y la gente de la consola es una cosa, bueno, que te compras porque vale sus 300, 400 euros en un momento dado, ¿no? Entonces, eh, si logras meter cabeza eh, de, la, de juegos de un sitio a otro y, y, y no sé, entra la VR, y, y yo estoy con el PC, con la VR, y luego mi hijo con la PlayStation también, eh, salvando las distancias, ¿eh? y tampoco, por eso digo que no quiero, no quiero poner edades, ni quiero. Porque sois muchos los que tenéis eh, PlayStation. Eh, a una edad igual que la, que la mía, pero, pero bueno, que es, es hacer un conglomerado, ¿no? Ya que Xbox, el mundo consola, no tiene ningún tipo de, de visor que luche con PlayStation, y ya que Oculus se está haciendo fuerte a nivel PC. Sí, que, que, que Sony está en su isla ahora claro, mismo de la VR, claro. que fuera del continente del PC está en su islita ahí toda cómoda, es Australia ahora mismo. Son dos, dos eh, posiciones de, de poder que como se encuentren, yo creo que es, beneficio, es, es, es muy beneficioso para ambos, porque ambos tienen mucho que ofrecerle al otro. ¿No? Solo, yo solo lo dejo ahí. Y si no, el, no, si eh, si yo, Ruby yo estoy lo dice, totalmente de acuerdo en eso. O sea, estoy totalmente de acuerdo en eso contigo. Si lo único que. Es que aún así he visto a Sonic rechazar cosas así muy a menudo. Y quiero decir, por ejemplo, el tema del crossplay, quiero decir. Eh, 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 Microsoft con Xbox están dejando el crossplay abierto con Switch, con PC, con, con todas las plataformas que aparecen. Sin embargo, eh, Sony lo está limitando. Y, por ejemplo, eh, su, eh, su crossplay con Switch o con PC no le, eh, no le perjudicaría en nada. De hecho, posiblemente le ayudase, porque ahora mismo eh, con ese crossplay cerrado habrá gente que, que, se, que lo que quiera es jugar en consola. que no quiere. Tiene un amigo con un PC o con una Switch que juega al Fortnite y dice: pues es que Quiero jugar contigo, pero quiero una consola para mi salón. Pues si no puedo jugar contigo con Play, voy a comprarme la Xbox. Y ahora mismo, eso es así. Entonces, eh, por eso digo que es que Sony. Eh, sí, eh, desde luego, todo lo que tú has dicho es totalmente razonable. Y yo opino exactamente igual. Yo, ojalá, eh, ojalá. Ha hecho hizo. cosas más cosas más raras ha hecho que rechazar eso, eh. Entonces, ojalá. 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 Ojalá y se dé y ojalá y en PlayStation 5 el visor que saque Sony eh, tenga la firma de Oculus y sea un Oculus para PlayStation 5 pero es que no lo veo o sea, es que no lo veo por, por cómo funciona esta compañía, si es que lo hemos visto muchas veces hace poco, hace pocos meses eh, Quantum Dream se desvinculó de mala manera de Sony y gracias a eso podemos ver juegos como Detroit o juegos de este calibre en PC y, y, y eso porque han salido de mala manera de Sony, desvinculándose de Sony por, por contratos que tienen ellos a la fuerza, ¿no? Eh, y hasta que no no se han desvinculado de ellos, no han podido publicar sus juegos en, en otras plataformas, ¿no? Y, y creo que va por ahí mal, mal la cosa. Eh, luego hay que tener en cuenta que juegos como Astrobox, que son un verdadero juegazo, eh, no sé hasta qué punto tendría unas ventas similares o, o, o parecidas ni por asomo a lo, a lo que puede tener en, en Sony, ¿no? Más que nada por la parcela de visores que hay. Pero da lo mismo, y, ¿no? ¿Qué más quiero decir? Sí, sí, a, a mí, a mí, a, yo ojalá, ¿no? Ojalá No, pues, no pierde nadie. O sea, no. Pero es que por lo que, es más o menos lo que dices tú, Sergio. Yo. yo es que creo que Sony intenta abarcar siempre todo. O sea, quedarse con todo el mercado que pueda. Entonces, si sus exclusivos siguen siendo exclusivos suyos, es como que tienen su marca PlayStation, donde estas cosas solo las puedes jugar aquí, en ningún otro lado. Aunque a ti, aunque a ti no te gusten las consolas, muchas veces fuerzan a la gente como diciendo: Pues si no te gustan las consolas, no vas a disfrutar de todo esto. Y, y además, no hay más que ver también que el mercado de las consolas como tal está evolucionando hacia el del PC. Al igual que el del PC, hay ciertas cositas que las está trayendo también de las consolas, la simplicidad y todo ese sí, tipo bueno, de pero cosas para. De todas maneras, eh, recordar por, por poner un punto es Real a esta noticia. Esto no lo ha dicho Paco el gafas, esto lo ha dicho. Sí, Rubin, sí, sí, desde ¿no? luego. O sea, si lo ha dicho Rubin, espero que sea que es por amigo algo. personal es... de Oscar, ¿eh? Sí, sí. Eh, eh, ¿eh? A ver, pero es que. Sí, o sea, Rubin me llamó esta mañana y me dijo, Oscar, ¿cómo, cómo ves el tema de, de Sony? Y digo, tío, Rubin, tira para adelante porque esto va a ser bueno. Venga, pues. Échale bueno. huevos. Sí, 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 sí ya, ya os contaré, ya os contaré. Eh, no, no, a ver, yo, yo lo que hay decir, sí. Yo tengo la esperanza de que si Rubin lo ha dicho sea porque ya ha tirado la caña por algún sitio o algo de eso. Pero es que también puede ser que este decir, o sea, esta, esta cita que ha soltado. Igual es simple, es la forma de echarle la caña a Sony. A ver si, si responden o si dicen algo. Pero, Mañana Rubin Espero está... que si lo dice sea por algo. Mañana a ver, Rubin, Jason, a Jason a Rubin, Jason Rubin. Jason Rubin ha estado mucho tiempo bajo nómina de, de Sony a través de eh, Naughty Dog, ¿no? Eh, y tendrá muchos contactos con ellos lógicamente y ojalá y que acerquen posturas o sea, ojalá, pero ojalá, sí, sí. Yo, yo digo guardar, guardar lo que en mis palabras y en el futuro me, me dais un zasca, pero yo creo que, que no lo vamos a ver, ojalá y me equivoque La hora virtual cargándose el hype uno tras otro, <laughs> venga, a ver ¿a quién matamos ahora? <risa> <risa> bueno, ya, ya veremos qué ocurre yo espero que, como decís, que si lo está comentando por ahí sea por algo y que al igual que ese supuesto acuerdo con Ubisoft, pues por qué no con, con Sony London Studio para Blue and Truth y de los demás estudios para todo Astrobot y demás. Así que bueno, ya. A ya ver, veremos. Si, si de verdad se están cumpliendo esas cifras, o incluso mejores o lo que sea, está claro que Facebook, igual ahora, eh, ya tiene billetera libre para, para Oculus. Eh, y eso puede hacer mucho, desde luego, pero a ver. Sí, 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 por eso ya, ya. <laughs> bueno, ahora después comentaremos más de todo esto. De lo que esperamos y tal. Y más noticias por aquí del bloque de hardware. Tenemos, pues, Qualcomm que sigue avanzando y en este caso nos sorprende con una edición plus de la plataforma móvil Snapdragon 855, que está, como sabéis, está ya disponible en distintos teléfonos móviles, pues la han mejorado principalmente con una mejora de rendimiento en la parte de la CPU y la GPU. La CPU va un poco más, la velocidad de del micro va a 2,96 GHz antes iba a 2,84 y la gráfica que también es la misma pero tiene una mejora al rendimiento del 15% y bueno, todo añadido pues es bienvenido y será compatible también con la iniciativa de visores XR, las que comentaban que iban por USB-C o incluso por, por Qigig al a PC y comentan que estará disponible este, este chip eh, en la segunda mitad de este año o sea que, que lo veremos ya también este año y en visores, y esto hablo en teléfonos móviles, ¿vale? Disponible en standalone pues ya veremos Sí, a ver, es, es un chip que más vitaminado todavía que el 855, que ya de por sí rinde muy bien y y sobre todo está enfocado a los juegos, ¿no? Y a, a subir la tasa de, de refresco y, y demás parámetros que, que hacen que los juegos se vean eh, espectaculares en los dispositivos que, que lo montan. Eh, puede ser muy interesante en el futuro ver, ver eh, dispositivos de realidad virtual con este procesador. Sí, de, de hecho, si Oculus sigue la misma estrategia que con Quest, quizá de aquí a no sé, tres años o así, quizá cojan este que va a salir ahora. Como, como chipset para, para un futuro sucesor de Quest, para que sea asequible y, oye, ¿seguiría siendo un salto de, de generación en cuanto a VR? Pues, eh, a ver, un 8... No sé, esto... Sabemos que la, la potencia que tienen estos chipsets son, son bestiales, por lo que nos ha enseñado Quest, ¿no? O sea, yo, yo era el primero que, que decía que con un 835 no se podía mover un polígono y, y resulta que es una... Que es una pasada, o sea, yo cada día que, que me instalo algo nuevo de Quest, flipo colores, ¿no? Es que Android, Android es muy pesado. Entonces, el lastre que normalmente tienen esos, estas CPUs, estos SOC, eh, que es Android, le pesa mucho el culo sí, y, ya, y, ya y no no solo, mucho, ¿eh? De verdad que no solo, no solo Android, es, es el. Eh, bueno, la refrigeración activa, la optimización... Y, 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 lo, y lo, poco, lo poco que estamos acostumbrados al optimizar, ¿no? Que eso... eso sí, y sí, sí, eh, sí. yo ahora que estoy haciendo la aplicación esta, eh, me encuentro con que tienes que tomar decisiones continuamente de... Bueno, esto, ¿para qué equipo va? Eh, ¿Cuántos polígonos tiene? ¿Cuántas texturas tiene? ¿Cuántos brillos va a tener? Correcto. ¿No? Cada, cada piedrecita es... que incorporas al puzzle tiene que estar bajo un punto de vista muy técnico y sobre todo... Tienes que empollarte muchas historias de cosas que ha hecho gente que dice: Oye, con esto se gana, con esto se gana y no pierde calidad. Bueno, esos los grandes ingenieros de Oculus, y ahí están los, eh, los grandes desarrolladores de juegos, los que hacen que con un 8.2.5, con un 8.3.5 sea la leche. Con un 8.5.5 eh, va a ser va a ser intentar llegar a la calidad que tienen un PC, que esa, esa yo creo que es el para Va a ser do doblar lo que tenemos ahora Final, como mínimo. ¿no? Claro, es si tú consigues. Cuando un Anon con un chipset consiga gráficos parecidos a los que pueda tener un PC sin tener que estar eh, rebajando calidades globales, ¿no? sin brillos claro, globales, general. claro, eh, eso va a ser va a ser impresionante. Ahora tiene que haber una valentía por parte de los fabricantes, ¿no? O sea, siempre decimos que Quest había un punto ahí no, no cobarde, pero sí de negocio, de no montar un 845, pero sí voy a montar un 835 cuando un 845 habría dado más posibilidades de juegos de portabilidad. Bueno, pero aquí la jugada estaba clara, que era para poder llegar a cuanta más gente mejor con el tema del precio. Al ser la primera generación de esta analógico real Sí, sí, y es, y es eso, o sea, si ya con un 835, como bien decía Óscar, eh, se ven cosas realmente muy buenas y muy optimizadas por parte de los desarrolladores en Oculus Quest, imaginaros eh, lo que pueden hacer con un 855 o con este 855 eh, mejorado, o sea, es que la calidad que se puede llegar a conseguir, porque ya del 855 al 835 eh, hacerme caso que hay un abismo eh, en parámetros y en, y en especificaciones, y si encima sí, sí, sí. es un poquito mejor con, con esta versión, con esta versión Plus, pues imaginaros a dónde se pueden llegar y como estamos hablando, a las cosas que se podrán ver en el futuro. No, y ¿no? y, no, y es al ser también eso. una arquitectura más pequeña, creo que eran 7 nanómetros ahora, ¿no? O sea, es que es más eficiente, se calienta menos, es más fácil de refrigerar, en fin. Es que son todos, son todo El tema beneficios. de batería, o sea, son todo, exactamente, todo, exactamente. todo beneficio. O sea, eh, la optimización pues que... es, es brutal y, y daría pie a que los desarrolladores eh, puedan hacer cada vez cosas mejores, ¿no? Y que veamos cosas muchísimo y, mejor. Y justamente lo, lo que decía Oscar, el tema de optimización, no es lo mismo cuando tú haces un juego para móvil Android estándar, que tienes que tener en cuenta que vas a tener Snapdragon, que vas a tener el, los, los, los Kirin de, de Huawei, los Helio de Samsung, los, los claro. Million Chipsets que hay por ahí. Que, que, que especificarte en únicamente uno y ya sacar el máximo rendimiento de uno, y entonces es cuando dices, ostras, la que han liado aquí en. Sí. O sea, el, el pedazo de chip que tenemos aquí eh, portátil. Porque, eh, claro, hasta que no le sacas todo el partido que se puede, no ves la explosión que tienes ahí. Sí, y bueno, habrá que ver en qué queda el tema, pero lo que son los procesadores de Snapdragon en, en standalone, este año posiblemente veremos ya el 845 en pico Neo 2. Que no sé si os acordáis, pero lo anunciaron ya que llegaría este año y, y se supone que, que sabremos más. Pues yo supongo que, de, que para final del verano o, o ya para el último trimestre. Era, era la idea de pico. No sabemos si irá solo para empresas o, o consumidor, ya, ya sabremos, o sea, ya, ya compartirán el pues, sí, quizá, quizá ahora con el éxito de Quest eh, ya se lance un poco a. Sí, pero bueno, bueno, sacarlo para, para es lo para de eso. siempre que hablamos, ¿no? O sea, si, sin contenido no vamos a ningún lado. Entonces, bueno, habrá, es, que es, ver, es. habrá que ver en qué, en qué está la cosa. Eh, luego luego más cositas por aquí, antes de, de ya salirnos del hardware, que llevamos aquí pues hablando de él, pero hay otra noticia, bueno, una noticia o más bien rumor, rumor de rumores, porque es un rumor que, que es el de Apple, ¿vale? que que supuestamente habrían suspendido su proyecto para la creación de gafas de realidad aumentada y disuelto, y disuelto el equipo que estaba trabajando en su desarrollo, según indican fuentes familiarizadas con el tema a Digitimes. Eh, bueno, eh, se, en relación a esto, había un rumor de que Apple iba a lanzar un, unas gafas de realidad aumentada que se iban a conectar por USB-C a teléfonos iPhone y por pues, todo sí, el, el, el mundo venía iba... con que esta iba a ser la revolución el bueno, eh, 2.0 de los smartphones y, y no, las... yo, cre yo creía que sí, la verdad. Eh, vamos, si Apple hubiese sacado eso es porque lo tenían muy muy bien. Que lo hayan parado me preocupa un poco, aunque eh, creo que, que venía por el tema de que decían que querían esperar a que algunas tecnologías se asentasen un poco más, el 5G y cosas por el bueno, estilo. Exactamente, los, los, los okay. motivos o dificultades que comentan es que quizás las gafas no fueran lo suficientemente ligeras o que la tecnología 5G no esté lo suficientemente desarrollada, porque como sabéis todavía no está... Exactamente. Y, o sea, y tiene sentido, que... pero no sé, yo luego veo Microsoft HoloLens y, y, y sí, todavía quizás sean pesadas, o, o, o mira, caras también, pero oye, yo Microsoft HoloLens yo creo que va por muy buen camino, quizás eso de, de aquí a uno o dos años puedan lanzar un dispositivo ya un poco más user-friendly, o por algo menos de 2.000 euros, quizás espero que puedan bajar esa barrera. Eh, de los 2000 y, y desde luego yo creo que lo que están consiguiendo con eso sí. es bastante impresionante Yo creo yo creo que cancelarlo, como dice el rumor eh, No, no, eh, suspenderlo eh, Sí, lo han congelado, también. ¿no? Cancelarlo no, pero congelarlo sí, o sea, seguramente sí más que nada porque ya estamos viendo pues, el RX3 y todo esto no en, en Apple y, y están muy volcados en ese sentido ojalá y, y como bien dices, es un rumor y, y que no sea verdad todo esto yo y que tenía muchas poco tiempo lo o sea, veis, que... Quizá tengan que a ver, eh, Apple tiene que sacar algo ya. Algo distinto. O sea, Apple, Apple es una empresa que vive de innovación. Eh, todos los primeros. O sea, Apple nació cuando volvió el Steve Jobs segundo, ¿no? a, a esa segunda después de, de irse al Next. Eh, esa vuelta fue con eh, carteles de Albert Einstein, fue carteles que movían eh, la imaginación. Era como: eh, somos la gran empresa que innova ¿no? y que pone las cosas que, que todo el mundo desea, se las pone en. Incluso la gente no sabe lo que quiere hasta que lo sacamos nosotros. Eh, y desde hace unos años está de, capa caída, así, está de O sea, caída. era así al principio, desde luego. Claro, de claro, pero de, que... De, de, desde que sacaron el primer iPhone ya parece que se fueron acomodando y lo que es innovaciones como tal. Pero eso no sí, lo ha. Pero... Steve Jobs, eh, cuando murió Steve Jobs, eh, murió parte del espíritu del sí, 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 ideal ¿no? que, tenía, que tenía Apple. Eh, con lo cual, tienes que sacar. Ahora parece que además el live se ha ido. Eh, tienes que sacar. Un producto nuevo para volver a liderar el mercado en algo que, aunque exista, aunque. A ver, cuando sacas el primer iPhone, que era un zapato. Aunque saques el primer iWatch, que era otro zapato. Eh, luego te sacas el, eh, los, los Mac, eh, los, los iMac, ¿no? Los, los gates. Te sacas uh -huh. el, el, el iPad. Estás revolucionando, eh, además, un sector con pasta. No estás revolucionando como Android, ¿no? Que te saca el Xiaomi que tengo yo de matado de 180 euros. No, no, te saca un pedazo de, de, de cosa. Que vas a hacer lo posible. De lujo tenerlo. casi. ¿Sí? Mm. Pero por lo menos la primera versión. Yo, yo tuve el primer iPad, tuve el primer iPhone, tuve el primer reloj, todo todo ello. Luego me fui desprendiendo porque vi que Android lo hacía mejor y más barato. Entonces, él tiene que sacar algo. Porque si no. Sí, este... pero era la, era la punta sí, de lanza. O sea, tenían derecho en ese momento a cobrar tanto porque eran los claro. únicos que lo hacían también. Pues, pero pues saca saca a, a unas el... gafas ya. Y, y, a, y luego ya. Apple... Hasta que no saque, o sea, hasta que no vea el mercado ya un poco asentado, eso, eso, no, eso, se, eso. No, se, no se encamina a sacar productos. Porque parece yo, que es la revolución en todos los no está... en todos los sectores, pero eh, ya existían smartphones cuando salió el iPhone, ya existían eh, eh, tablets, cuando salió iPad, eh, y todo esto, ¿no? Eh, luego, la verdad que veremos por dónde dirán, ¿no? Eh, pero yo creo que hasta que no esté un poco asentado el mercado, ¿no? En el tema de la AR no se van a, a lanzar ¿no? con, con un producto de, de esas características. Yo creo que, que quizá ya no sea tanto por eso, porque sí que es verdad que había smartphone cuando sacaron el primer iPhone, pero fueron el primer teléfono en implementar una pantalla táctil realmente útil y funcional. Pero eh, yo creo que el, el problema viene porque ahora están muy cómodos, están en una posición muy cómoda y que es que, oye, mira, que es que no se nos ocurren más ideas, pero cogemos y le hacemos un pequeño cambio a... A, al teléfono y, y le, le doblamos el precio, pero es que se sigue vendiendo. Entonces, ahora mismo parece que pueden subir el precio sin, sin querer, y, y oye, y, y siguen vendiendo igual de bien, o incluso mejor. Entonces, ahora mismo están en una posición muy cómoda que no sé yo la, si se quieren bajar de ella todavía. Bueno, tan cómoda que las acciones. O sea, yo creo que esto es eh, inversamente proporcional. Cuanto más cómodo estás en la empresa, más bajo están tus acciones. Y las acciones sí. de Apple están empezando a caer. Entonces. Eh, algo, yo desde que quiero quiero pensar que Apple tiene esa. Porque Apple tiene esa potencia. Si no lo hace Apple, eh, al, al final ¿qué lo, ¿qué lo va a sacar? Xiaomi. Porque a lo mejor no ¿Lo va lo a vamos, hacer ¿sabes? en Real. Que ya sabéis que va a sacar el modelo de consumidor este por 499 dólares. Sí, pero, pero a ver. <laughs> vamos a ver. Sí, Eso, ¿no? o, sea, vamos a ver. Oh. o sea, quiero decir, va a llegar, va a llegar. Tú a sacas ver. ahora mismo una bolsada para recoger excrementos de perro con el, el logo de Apple. Y triunfa. Vale. ¿Vale? Entonces, eso es. Tú ponle al cacharro que quieras. Aunque sea un casco incómodo, le pones una manzana y mañana medio Wall Street lo tiene. Medio, todas las élites de cada país lo tienen. Todos los hijos de los ricos eh, lo tendrán. Con lo cual, eso eh, sabes, de repente los influencers, Instagram, sabes, revienta y, y por lo menos tienes lo que es el primer, el primer modelo, ¿no? El primer iPhone, que fue un cacharro que revolucionó, pero viéndolo ahora, era un ladrillo tuvo que salir la primera para mejorarlo, ¿no? Ese es el problema que tiene a veces la VR y la R, que saca el primero de forma masiva y luego ya el mercado se va ajustando y se va generando. No lo sé. Vale. Sí, pero si no cumple las expectativas de lo que quieren, quizá haga más mal que bien, ¿sabes? Entonces por eso sea bueno, sobre todo ahora que la R todavía está más en la empresa, digamos, eh, por lo menos la de visores inmersivos, eh, mm. quizá por eso sea mejor que esperen y si esto es así. El otro pues día vi a un tío que tenía el tele. O sea, que, que estaban. A, a, bueno, el otro día no, ayer, creo. Un tuit de un tío que había hecho pruebas con el, con el háptico del, del reloj, con el smartwatch, haciendo uh -huh. hápticos con AR. Entonces. Como tienes ahí un posicionador, en, en, dentro del reloj tienes un, un giroscopio, tienes un magnetómetro, tienes eh, un acelerómetro y encima además tienes hápticos porque tiene porque reacciona y vibra y, y tiene efectos de vibración distintos, el tío había conseguido eh, que la mano cuando, util, cuando tocaba algo eh, en AR con el Arkit, de pronto le, le vibraba el reloj. O sea, y, y la reflexión que hizo en el tweet fue... Esto tiene que estar ya preparado para ello, porque si lo he hecho yo que soy un pobre desgraciado, que no habrán preparado ya Apple, o sea, igual que hemos, hemos vuelto a matar el hype, vamos a intentar ¿sabes? hoy estamos con la metralleta lista Va, vamos a intentar leer una tirita ¿no? ¿Chicos? No, está claro que algo tiene que tener eh, algo Eso, tiene ese. que tener y, y espero que, que lo saquen, yo, yo tenía muchas ganas porque como tú dices, eh, Apple tiene mucha potencia entonces yo, yo lo que esperaba era que en, su, que en 2020 nos hiciesen un iPhone 2 y que revolucionasen re otra vez el mundo de, la, de las telecomunicaciones con, con la realidad aumentada Así que yo espero que, que algo. que no sea mucho tiempo. Pero bueno, al igual que eso, tengo la bala en la recámara, que para mí es Microsoft, que ya han enseñado lo que tienen, ya vemos cómo es lo lens. Y, y oye, es un trasto, es como tú has dicho, es, una, es, es un zapato a día de hoy, pero oye, es un zapato que ya hace muchas cosas y que tiene muchas posibilidades. Entonces esperemos que de aquí a unos años ese zapato pueda, pueda llegar a, a yo los te digo usuarios. que Apple eh, saca mañana una Cardboard y triunfan. Y la gente diría esto es realidad no, y, virtual. Y, y quieras, sí. eh, o sea, te puedes sacar una lavadora si quieres, lo que, claro, sea. que como, o sea. Como el lavo o qué. <laughs> como, como, mira, pues al lavo le pones el símbolo de Apple y habrá gente que diga la VR es impresionante. O sea, y tú le digas no, pero si es que nosotros llevamos con cacharros de hace, no, no, perdona, esto es la VR. Lo sí. tuyo es una cosa rara que no sé, o sea, porque la gente que compra Apple tan fanboy como son son así y ahora ahora se nos montará y nos insultarán y... Pero, pero es verdad que yo he sido, no, yo, he sido soy no un ex fanboy de Apple que, que, que lo de Labo lo he dicho de broma que, 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 a ver, que, que cada uno o sea, sí. o sea, a mí yo cuando probé elabo tampoco acabé tan mal, pero bueno, no vamos a entrar en eso <laughs> y vamos a seguir porque nos estamos liando por aquí y todavía quedan unas cuantas noticias Así que bueno, ya veremos qué ocurre con Apple, porque hay tiempo de ellos, tenían la previsión de sacar los rumores, decían que iban a salir a finales de año o principios, y si lo han suspendido, pues quién sabe, a lo mejor se van al año siguiente, o bueno, ya, ya veremos. Seguro que. No digas suspendido, Harold, es que matas el Hype D congelado. Ahí, ahí. Bien, bien. Sí. Bueno, pero es que para mí suspender significa que luego continúa también. Es que no es como Windows, tú lo suspendes y luego vuelves. Pues a mí me suena el examen suspenso. O sea, sí, no. Sí. no. No, no. Pues yo me cada... refería a eso. A, bueno, voy a decir congelar, pero me refería a congelar. Que no, cada cada no, vez no, que reinicio chico. Windows de, después de suspenderlo, este, se acuola, me sale un pantallazo azul. <laughs> ya ya puestos a matar el Hype. <laughs> Pues es posible que también. <laughs> Muy bien, pues bueno, seguimos por aquí y antes de, de meternos a los juegos, como siempre, para finalizar. Tenemos también, ya que has sacado el tema del Apolo 11, pues para aquellos que tengáis curiosidad y queráis ver cómo es ese módulo en el que. Bueno, en el que utilizaron para bajar a. Bueno, para ir a la Luna, ¿no? Uh -huh. eh, poder verlo en realidad aumentada. Han sacado que si tú buscas en Google, en el Google Search, ¿vale? En el buscador de Google. ...Apollo 11 y tienes un, un móvil compatible con ARKit o ARCore, puedes ver en tu espacio real el módulo a escala, bueno, a escala viéndolo a través del móvil, ¿no? Que no lógicamente no, no se aprecia igual que si lo tuvieras en las gafas, ¿no? Uh, bueno, una pero idea bueno, te da. Pero sí, te da una idea y bueno, es una curiosidad para aquellos que lo tengáis compatible, ya sabéis, buscáis Apollo 11 en Google y lo tendréis ahí. A ver, esto es una es una chulada solo por matizar eh, para los que nos encanta, somos fanáticos del aero trastornados o espacio trastornados, eh, esto es una pasada. O sea, a mí no. hay un juego que recuerdo que se llamaba Intercosmos, que salió hace tres años, hace tres, cuatro años, era un jueguecillo indie, muy pequeñito, pero que estaba muy, muy, muy cachondo, porque estabas dentro de un, un módulo. Eh, espacial que está regresando a la Tierra. Y todo el juego se trata de... Tienes cuatro millones de, de tornillos y cosas alrededor que están fallando continuamente, de botones, de giros que tienes que hacer, que se quema el, el oxígeno y tienes que apagarlo corriendo, que tienes... Que... Y tienes una voz de un, los rusos, cosmonautas rusos, que te están diciendo lo que tienes que hacer, y otra voz de los americanos que te están diciendo lo que tienes que hacer. Pero cada uno intenta llevarte a su país. Los, los rusos te intentan decir. ¿Cómo ha dicho? Se llamaba. Intercosmos, con K. Entonces, el juego es que es chulísimo. Está muy bien hecho, ¿eh? Y además tiene una dinámica muy chula porque está muy bien doblado. O sea, bueno, doblado. O sea, que está muy bien caracterizado. No, no tiene subtítulos. Pero es, te ponía muy bien en la situación de estar encerrado en un, en un módulo de regreso a la Tierra. no Me, me, me encantó porque. Hay, hay modelos, bueno, ahora, ahora han hecho el, el, el modelado este que estáis diciendo en, en AR, que lo puedes ver con el teléfono, también te puedes bajar el modelado entero, el FBX, que lo puedes cargar en cualquier modelo de, de 3D, con todas las texturas originales fotorrealistas que han hecho, no sé si son, el otro ¡Joder! día lo, lo estuve bajando, eran 40 gigas el, el modelado que te puedes bajar, pero es que es, es, es milimétrico. Y en cualquier, si, si tienes el FBX, en cualquier programa, hay programas de visualización de en 3D con cualquier visor que tengas, da igual que sea eh, Vive, Oculus o, o, o Windows, eh, Mixed Reality. En cualquiera de las tres plataformas puedes cargar el modelo y puedes estar dentro del modelo. O sea que, que, han, que han logrado ya eh, llevarte a situaciones. Luego está la aplicación famosa del Apolo 11. La que te puedes, puedes rememorar todo el viaje entero. Sí, es impresionante. Que se, que se está. Vamos, leía una crítica de un tío que se le habían saltado las lágrimas, un tío que había participado sí, sí, sí. En, en el proyecto. O sea, es. Eh, la VR, de verdad, que como simulador de experiencias. No, no tiene parangón, es lo, lo pues la última frontera que, que llamamos. Mira que iba a hablar más de esto, pero me voy a callar porque creo que tenemos algo más en la sección de juegos ahora. Pero sí, eh, desde luego, ayer es que justamente estuve como una hora o dos horas metido en, en unas en una simulaciones de, de experiencias de estos tipos y joder, la verdad es que, que sí, que sí. sí <risa> <risa> Ay, no, me ha recordado eso, para el que quiera vivir esto, bueno, tiene Apolo 11 VR, tiene también Lunar Flight, que no sé si lo recordáis. Uh -huh que salió también al principio en la época oh, sí, de sí. los DK no sé DK1 DK2 sí pero... en DK1 creo que ya estaba sí sí y luego hicieron un remaster y bueno. sí, ya luego lo sacaron en Steam y demás sí exacto exacto pues a ver seguimos ahí con los juegos como como comentabas y hablando de exclusividades que dejan de ser exclusivas <laughs> tenemos ahí a Tetris Effect que llega por fin bueno por fin que va a llegar a PC y bueno, deja de ser exclusivo en el sentido de que ya lo podrás jugar con Riffy Vive, pero se convierte en exclusivo de la tienda Epic Games. O sea que no va a estar en Steam. O sea. Va a ser una locura, sí. sí no sé. Lo que yo no sé si, además de, de dejar de ser exclusivo, va a dejar de ser una patata de juego. Y ahora os metéis conmigo. Pero yo, yo es que no lo entendió nunca. ¿Sabes? A mí que me, a, a que me ver, explique eh, alguien. Yo puedo entender que a la gente le guste, pero sí, yo para, para el Tetris la Game Boy. Es que... Pues, eh, no sé, ¿vale? Yo voy a dar mi punto de vista, ¿eh? O sea, Tetris creo que es uno de los grandes juegos que ha habido en la historia. Es un clásico, eso está eh, de más decirlo. Eh, y en VR es, es darle una vuelta todavía a todo y es, eh, es que es muy bueno, o sea, para los que les guste este tipo de juegos, claro. Eh, yo recuerdo cuando lo probé por primera vez. Eh, lo probé en un evento de, de PlayStation aquí en Madrid, y, y, y digo, bueno, es que va a ser el Tetris, ¿no? de toda la vida. Y es verdad, te metes si es el Tetris de toda la vida, pero estar ahí dentro y ver esas cosas, ¿no? O sea, es, es muy inmersivo, ¿no? Salen figuras por todos sí, los sitios sí, y es, al ritmo sí, eso de la música. No sé. eh, y hazme caso que engancha muchísimo. O sea, ya de por sí el Tetris engancha. Eh, pero en VR engancha muchísimo. Mm. A mí desde luego, me encanta y lo recomiendo mucho para la, la gente que, que le quiera dar una oportunidad. No, no, no te pongo nada de eso en duda. Perdón, Oscar. No. Eh, no, no te pongo nada de eso en duda porque estoy seguro que si juego, además me iba a viciar. Pero es que, no sé, yo cada vez que me pongo el visor, eh, yo lo que quiero es meterme en una historia o meterme en un mundo y sentirme que estoy yo en ese mundo. Pero es que cuando estoy jugando un Tetris, un Zamper o cosas así, por mucho que me gusten, que me gustan mucho los juegos. Es como que, no sé, que parece que no estoy dedicando la VR para lo que quiero realmente, que es trasladarme a, o ser alguien en otro sitio, ser, no sé, meterme en un universo, no sé. Por poner, para por poner el... un, un símil, perdona, Manu, eh, por sí, ponerte sí. un símil, eh, me pasó muy parecido con juegos como Beat Saber y con juegos como eh, Superhot VR, cuando, cuando los ves en, desde fuera dices... Pff". Pues no sé yo, o sea, está teniendo mucho éxito y, y bueno. Pero luego, una vez que te lo pones, eh, es tan, tan divertido y tan entretenido que cuando te querés dar cuenta lleva dos horas jugando, ¿no? Eh, pues con Tetris pasa, pasa más o menos eh, lo mismo, por lo menos a, a mí y a las personas que conozco que han, que han jugado al juego. Bueno, yo creo que te has, te has venido un poquito arriba, ¿eh? Así, ¿sabes? o sea, comparando, comparando, comparando un Tetris a, a un Superhot Hot y a un. ¿Y cuál era el otro? Ah, ya, ya, el Beat Saber. Beat Saber. Vamos a ver, para, para mí hay juegos que dices, si arranco la VR de la ecuación, ¿qué me queda? Pues si arranco a Superhot la VR, me queda un juego que yo sé que hay gente que lo ha jugado en 2D, pero a mí no me dice absolutamente nada en 2D. Si me arranco a Beat Saber de la realidad virtual, es un juego que directamente ni siquiera podría existir. Si arranco al Tetris de la VR, me queda el Tetris que yo juego, ¿no? entonces eh, a mí Tetris, a no ser que tú me digas, le he dado un juego bueno. en VR y he hecho que seas la pieza azul, y ahora puedo elegir ser la pieza azul o ser el cuadrado. Yo estoy cogiendo pesos Como es una no. cosa, como existir Beat Saber, en realidad, a lo que y todo esto, ¿no? O incluso los moves estaban de antes, ¿no? Sí, pero… No claro, sería digo, igual de inmersivo. Digo, pero, de, bueno. de, de cortar, de, de, de ver cómo se te acerca el… O sea, la, la, la VR... Ya, claro, no esa potencia ahí. que tiene la VR eh, traspasada a Tetris, pues ya te digo que o me haces que sea yo la pieza que estoy cayendo y me tenga que mover, hacer la croqueta o, en o el, el suelo... O mejor todavía, ¿sabes? o que Tetris se convierta en un juego de construcción de bloques típico como el de los niños. Vayas tú con las manos y vayas teniendo que montar tú la torre sin que se te caiga con la gravedad... cosas Es la, la experiencia, la sí, música, todo. ¿sabes? ¿S -s ya lo que me refería... sí, ya digo que entiendo que sí, que eso te, que tiene que enganchar mucho, pero... A lo que me refería era... Que tú ves desde fuera el juego Beat saber y, y no... O sea, a mí no me llama. Si lo veo desde de, de fuera, ¿no? Sin estar jugando y juegos como Super Hot, me pasa exactamente lo mismo. Desde fuera, digo, uff, qué pereza, ¿no? Pero una vez que te, que te lo pones, ¿no? El visor y juegas, eh, me parece un juegazo. Tanto Beat saber como eh, Super Hot. Y en este caso, Tetris eh, FM me pasa exactamente lo mismo. Es un juego que desde fuera, digo, uff. No digo que sea mejor que Beat saber no digo que sea peor que Beat saber Y lo mismo que, que con Super Hot. Pero es un juego que un, que te lo pones explosión audiovisual tan bestia que, que, que a mí por lo menos me entretiene muchísimo. Eh, la, verdad que, la verdad que a mí me, me parece un juegazo y como os digo, es, es una suerte que, que salga también en PC y que muchos usuarios puedan brindarle una oportunidad. Sí, pues nada, además de esta noticia os resumo un poquito para entrar ya en el tema principal. Tenemos demo de Blues ⁇ Truth que aterriza hoy jueves. Si no lo habéis probado, dale una oportunidad, que, que es un buen juego. Más demos y, que tenían que hacer. <laughs> sí, exactamente. Y la primera actualización del juego, que añadirá desafíos, tablas de clasificación, bueno, todavía no sabemos exactamente, pero serán cosas de ese estilo. Llega el 25 de julio. Y bueno, de forma gratuita, lógicamente. Y más cositas: la beta cerrada de Battleway que este nuevo juego de surbios de barcos piratas, arranca ya este fin de semana. Tenéis también una demo de Vértigo 2, que es una aventura que lanzaron en 2016. Que es un shooter con, con toques de exploración también, no, no pinta mal. Eh, luego también tenéis disponibles Defector, Storland llega en el último trimestre de este año. Until You Fall, un juego de combate centrado con espadas, que es de los creadores de I Spect You To Die, que precisamente ha recibido ahora esta semana también una actualización, un DLC gratuito con un nivel nuevo. Pues este juego, sí, este sí, juego, sí. Until You Fall, llega Buenazo. el 27 de agosto. Y, y, y bueno, y Quest recibe también por aquí Gun Club. También ha salido esta semana la misión en la que nos lleva a la estación espacial este, internacional. Este es el que comentaba antes, que, que de verdad que lo he probado y es una <laughs> pasada. ¿eh? Si, no, si tenéis el estómago fuerte, no lo dejéis pasar. Bueno, esto, Dejarme hacer aquí la, la cuñita, pero esto se lo pusimos <laughs> al, al actual ministro de, de ciencia y tecnología, a nuestro astronauta Pedro Duque. Se lo, se lo pusimos, estuvo con nosotros casi 40 minutos, tenemos grabado el vídeo entero colgado en internet de el ministro, antes de ministro, que ya era astronauta, <laughs> flipando en colores. O sea, se quitó las gafas, se lo pusimos con Rift, se quitó las gafas nada más ponérselo y decirle, pero ¿esto de dónde lo habéis sacado? Dice, es que se ve mejor que lo, con lo que yo entrenaba en la NASA. ¿En serio? Te lo juro. Y, joder, joder, pues eso... No, 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 la verdad es que me, no me extraña porque yo lo flipé ayer en colores pues, cuando eh, me lo puse, pero... El tío estuvo probándolo durante, ya te digo, teníamos cinco minutos de entrevista con él y estuvo 45 minutos, arrastró a todo el mundo, <laughs> nos querían pegar porque el tío no se quitó las gafas, explicándonos módulo por módulo cosas que le habían pasado, cosas... Claro que... que o sea, flipante. Y el tío se eh, quedó alucinado. Que iba a pasar, ¿eh? sí, sí. O sea que... Muy recomendable el vídeo, sí. <laughs> Ahí, eh, y al hilo que... de esto lo que decía antes de simuladores eh, probé también el tema de, de Ana Frank y también sí. que tú decías Oscar para simular este tipo de experiencias es una pasada bueno, es brutal claro la presencia sobre todo si está bien hecho como Ana Frank sí 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 pues ya vamos o sea, yo creo que, que es la hora no eh, la hora virtual claro, que, que, que estás hablando de actualizaciones de, voy a voy a sacar yo ahí voy a hablar de mi libro un momento ah bueno es bueno, algo que comentar yo es que sí no, sé no que, lo que estás haciendo ahí once récord se, se actualiza esta semana se actualizará la aplicación de, de testeo de visores, ¿vale? Porque hay una habitación nueva de tracking donde sal, te, te canta cuando pierde el tracking en 3D para luego mirar tú las coordenadas donde las estás perdiendo. Bueno, hay, no sé, 10, 12 mejoras porque no duermo, así que, ¿sabes? Están, está ahí todo el esfuerzo, sudor y lágrimas. Pero eh, la, eh, la eh, versión de Quest todavía no, ¿no? O sea, pero siempre, siempre, ¿veis? Ah, <laughs> matale al hype, <site>, da igual. <laughs> hay que pinchar, hay que pinchar. Da igual lo que haga. Eh, Quest es complicado, quiero terminar todo esto que tengo en la cabeza para la aplicación y luego cuando la termine ver qué cosas pueden entrar en Quest y qué no, porque por ejemplo eh, hay un tema de sonidos con el sintetizador que no puedo compilarlo para Quest porque no tiene la, 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 la forma, no, no está preparado para ello, entonces tengo que buscar otras. Y como es más laborioso, pues seguramente después del verano llegue para, llegue para Quest. ¿Vale? Te estás montando el PDF definitivo ahí, Oscar. Eh, eso va a ser un PDF de kilómetros. Vas a poder andar, volar... Pero bueno, eso, todo, todo eso... Es un... Todo eso llegará igual que ha llegado el momento de, de hablar de el, el tema de, el, de la semana que ya os avanzamos que al ser este eh, no, no tengo música triste para poner por debajo, pero al ser este eh, el último podcast de la temporada porque a ver, entra el calor agobiante, nos vamos de vacaciones. Y como cada uno vamos a estar en un punto distinto de, de la geografía internacional y hacer un podcast cada uno desde su punto iba a ser muy complicado. Eh, hemos decidido que este sea una forma estupenda de decirnos adiós durante el verano y regresar con las pilas puestas. Así que metemos música cañera para despedirnos y a la vuelta de esta música os comentamos cuál va a ser el planazo del tema de la Y yo creo que podíamos hacer un resumen, ¿no? O sea, yo creo que podíamos despedir esta temporada haciendo un resumen de todos aquellos visores que hemos estado teniendo, que han venido este año, eh, cuál es el, el escenario con el que nos vamos de vacaciones, ¿no? Con esas Samsung 96 Plus, HP, Reverb, Oculus S, las Oculus Quest, HTC Vive, HTC Vive Pro, Pimax las 5K, las 8K, Valfinde, que es esta PSV por ahí flotando la nueva versión que puede llegar, ¿no? Eh, esto es. El escenario, la foto con la que terminamos el curso 2018-2019, que desde mi punto de vista es un fotón. O sea, hace cuatro años nos dices que vamos a terminar el verano con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 visores a buen nivel, todos con sus pros y sus contras, ya sabéis, pero esto es, es una forma de, de encarar. La temporada 2019-2020, que parece casi de ciencia ficción, ¿verdad? Totalmente, vaya, totalmente. Desde luego, yo, a esos visores que ha dicho también, por la parte estándarón, que lo he comentado antes, está ahí Pico también, que está preparando un estándarón con Snapdragon 845, lo cual será interesante ver ese salto del 835 al 845 y también ver si realmente se, se enfocan al consumidor y no solo como están ahora mismo Pico en Europa está solo con, bueno, en Europa y en Estados Unidos, en Occidente, digamos, están solo enfocados a, a empresas. Yo tengo muchas ganas de saber porque además este visor va a tener conexión por APC de forma inalámbrica, por, pues igual que Vice Wireless, o sea, quiero decir, por Widget, 60 GHz, la banda esta. Y, y me parece interesante, y como has dicho Oscar, creo que, vamos, yo estos últimos meses han sido un no parar de visores, de anuncios. Eh, y creo que puede ser un poco la tendencia o, o que, que sabe ¿no? que quizás se frene un poco pero, pero como dices ahí tienes Playstation VR 2 que, que en teoría se está gestando aunque de, de entrada será compatible el Playstation VR 1 con mm. la nueva Playstation y, y bueno que todo esto avanza, todo lo que ha llegado ahora irá bajando precios, llegará Black Friday más gente tendrá oportunidad de, de hacerse con un visor a precios que ah, seguramente serán interesantes. Eh, yo, yo también estoy la verdad que bastante contento con, con cómo está el tema. Sí. sí, la verdad que este año lo que llamamos de año está siendo una pasada en lo que tiene que que ver con la realidad virtual ¿eh? es que se han anunciado y se han sacado muchos visores. Algunos de ellos, como Oculus Quest, eh, está siendo eh, un éxito, ¿no? Como presuponíamos. Eh, en el horizonte ya se está hablando de Cosmos, eh, como bien dice Ramón, puede de una PlayStation 5 y unas hipotéticas PlayStation VR2. Eh, juegazos que, que, que están saliendo, ¿no? Blood and Truth, Defector, Defector eh, Ahora en verano vamos a tener la actualización de No más Sky, eh, o sea, la verdad que lo que llevamos de año es, es un añazo ¿no? en, en lo que tiene que ver con la, con la VR y esperemos que todos los años sean así y lo que queda de año eh, siga eh, ofreciéndonos pues, todas estas sorpresas. Estamos eh, además en un momento que, que a mí me gusta personalmente porque, porque es el momento de solapar, ¿no? o sea, es el momento que ya te da una sensación de que hay una industria detrás cuando eh, tenemos visores que están, re están recibiendo las actualizaciones. Por ejemplo, nacemos Rift, eh, que marca el nacimiento de la realidad virtual moderna de consumo, con, con un producto metido en una caja bonita, sabes, no, ya como con, por piezas, como la, las, las anteriores. Y ese está recibiendo a la Rift S. ¿no? Que es como va a tomar el testigo de lo que es el, el, la tecnología de una misma marca de Oculus. Las Vive se han evolucionado a, la, a, las, a las Vive Pro, que ya este año reciben el seguimiento ocular. Eh, tenemos a Windows que sale el año pasado con 7, 8, 9 modelos distintos de gafas. De repente te sacan Reverb, te sacan Odyssey, eh, Odyssey Plus, que sí que es verdad que tiene ya, que tiene ya un año. Eh, Sale Valve Findex intentando revolucionar el tema. O sea, eh, te da sensación de, de una dinámica muy difícil, yo creo, ya de parar. ¿no? Esto, esto ha quedado. Ya, ya no es el peligro de sacar un visor y el visor se muere por el camino y, y no recibe actualizaciones. Al revés. Eh, los Knuckles vienen también a revolucionar lo que eran los Touch, pero los Touch nuevos también vienen a revolucionar lo que eran los Touch antiguos. Um, está todo, todo en esa carrera que nos gustaría, como siempre, que fuera más rápida pero que quizá está fundamentada en, en pasos muy seguros, ¿no? No sacamos algo hasta, hasta primero haberlo rentabilizado por pasta, que eso es de las máximas de las empresas, pero una vez que hemos aprendido a utilizarlo, vamos a ir a lo siguiente y las... Las pantallas están mejorando. Eh, el SDE, cada vez hablaremos menos del SDE. Eh, es verdad que ahora el caballo de batalla vuelve a ser el Glare, ¿no? O sea, de repente Valve Index vuelve a recuperar algo de Glare que pensábamos que habíamos perdido. Eh, Rever empieza también a, eh, con el tracking a encontrar los límites de la propia plataforma de Windows Mixer Reality. Entonces, eh, estamos empujando los límites a cada visor, intenta ir un poquito más allá, ¿no? Y eso es lo verdaderamente interesante, ¿no? Que esto. Hay una dinámica interna de mercado, de industria, que no va a parar y que va a hacer que el año que viene, si esto, como todo apunta, sigue igual, de repente tengamos una evolución de las Windows Mixer Reality. Hay una evolución de las Valve Index con un firmware nuevo cuando lo, cuando lo hagan. Eh, que alguien adopte... los mandos, los knuckles tipo knuckles, eh, que PlayStation esté ya moviéndose para, para ponerse al día, porque es verdad que se ha quedado un poco atrás con toda la nueva... Eh, gama de visores de evolución, ¿no? Entonces, para mí esto es lo más importante de este curso 2018-2019 que cerramos hoy. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero sí que es verdad, por un lado estoy muy muy contento de cómo está la situación por todo lo que tú has nombrado ya, porque es así, parece que estamos dando pasos sólidos hacia adelante, que esto tiene muy buena pinta. Yo el único pequeño miedo que tengo es que espero que no estemos sobresaturando el mercado, porque hay veces que... Que jolín. La verdad es que tú te pones a mirar si tú eres alguien nuevo para la UR y te apetece entrar y de una vez toda la cantidad de visores que hay con cada uno con sus precios, sus pros, sus contras, esa saturación de mercado. Eh, bueno, está, está claro que esto será como el boom de los videojuegos cuando Atari y todo esto eh, en algún momento habrá algunos que, que tendrán que quebrar atrás, pero espero que, que no se lleve la UR consigo y de momento no tiene pinta, así que que siga que siga la cosa así, poquito a poco y eh, como con... Y como tú dices, el año que viene se presenta muy, muy bueno. Sí, pero esto, esto hay que tener en cuenta que eh, haciendo un símil un poco desvirtuado, ¿no? Eh, pero tú te quieres comprar un teléfono y, y encuentras teléfonos de todo tipo con mejor batería, con Sí, peor pero batería, ahí hablamos de, una, mala, pero, pero, pero hablamos de una tecnología eh, que ya está muy. Perdona, es sí, que pero, hablamos de una tecnología que está muy estandarizada ya, que, claro, que lo, muy masificada. A lo que me refiero es que eh, tener tantas opciones para el usuario. Eh, eso, como decía Oscar hace cuatro o cinco años, eh, es que no, no era o sea, era una utopía, ¿no? Pensar que, que íbamos a tener tantas opciones y encima con vistas de que cada vez va a ir a más, ¿no? Lo que está haciendo, por ejemplo, Oculus este, este año eh, es una verdadera pasada, ¿no? Y lo que estamos viendo también con, con temas de realidad aumentada, ¿no? Hay que recordar que Magic Leap o dos se están. Es, lo estamos viendo, ¿no? este año, y, y todo es una, es una, es una gozada, ¿no? Y solo llevamos siete meses. Eh, de año, lo, yo creo que lo que queda de año va a seguir siendo apasionante Bueno, ese, ese solo siete meses ya es más de medio año, pero sí, sí, desde luego eh, desde luego que, que la cosa pinta muy bien, o sea, hemos tenido un, una primera mitad de año muy muy potente, sobre todo hacia el final de la, de la mitad que con, con el lanzamiento de Quest, de riff s y, y bueno, y de Index pues esto ha sido ya, ese, parece que se ha sido, ese trío que ha llegado ahí hacia el final eh, es como lo que deja ya ver un poquito lo, lo que nos viene en el futuro de la Uber ¿Creéis, ¿Creéis que el próximo programa que hagamos de la nueva temporada tendremos ya Cosmos en nuestras manos? Buah, bueno, <laughs> Ojalá. Bueno. Vete tú a saber, pues eh, a ver, mala cosa si no. O sea, no sé, no sé qué está esperando, porque la foto que tenemos ahora de todos los visores tiene reservada una casilla para Cosmos. Y si no sale, veis que esto va tan deprisa que de sí, repente atrás. De, 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 de repente cuando salga Cosmos, imagínate que sale dentro de ocho meses. De, ya, avisa a HP que tiene otra cosa, avisa del que tiene no sé quién, avisa que van a sacar tal, que yo qué sé que sale una empresa nueva que te dice o Pimax mismo te dice que ha dado con la clave de no sé qué y, y te hunde ¿no? entonces eh, eso es lo bueno que, que tenemos ahora, que no te puedes quedar dormido y que estamos hablando de, un, de una gama de precios eh, inédita o sea, por menos de mil euros que a, uh -huh. a muchos les le dirán ala, mil euros, no 1.000 euros para este tipo de tecnologías menos que un teléfono de alta gama. ¿vale? Hay teléfonos que ya están superando los 1.000, mucho menos que un portátil, mucho menos que, que, que unas televisiones. O sea, estamos en un precio muy, muy ajustado que es menos de 1.000 euros. Tenemos ocho visores, nueve visores, que cualquiera que te compres va a dar una experiencia mejor o peor, pero de entrada una experiencia que no tiene absolutamente nada que ver con la experiencia de hace cuatro años. Sí, una experiencia que da presencia, que era con lo que soñábamos claro, hace ya unos años que lo veíamos como, oh, es que no, es muy difícil tener. Y es verdad, es difícil, pero los, los visores de hoy en día ya, ya están encaminados a ello. Sí, sí. Y, y de hecho, lo del precio que decías es que es eso, el precio de entrada, incluso el precio medio está en torno más a los 600 euros que, que ya más llegando a los 1000. O sea que estamos ya más cerca de los 500 que de los 1000 como precio medio. Y muchos visores por 500 que, que ya son muy sólidos. Que sí, que sí, estamos, estamos llegando a precios de, de menos de un euro por píxel, ¿no? que sería como, como el peso. ¿Cómo medimos la realidad virtual? ¿En, en, en kilos? No, en píxeles. Bueno, pues eh, tenemos una gama de, de visores que estamos en 1440. ¿vale? Hace 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 nada esto era, esto era una locura. O sea, llegar a visores como Rever de 2160 por 2160 esto era, era venga, hombre, ¿sabes? Te parecía que te habías tomado algo. Eh, tener visores con. con pantallas eh, RGB. Mmm, con un. Yo que sé, con difusores como Odyssey Plus, que, que al, a, habrá gente que los critiquemos, gente que les parezca mejor, pero son tecnologías de verdad que, que, que no son fáciles de hacer. Eh, yo qué sé, tener dos cristales como tiene Valfindex. Eh, que lo estarán intentando. Tendrá más o menos. Eh, todo el glares y, y todos los brillos que tenga sí, pero, pero es un avance es, 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 es por lo menos unos ingenieros que han dicho vamos a intentar darle una vuelta a esto ¿cómo podemos hacerlo mejor? Eh, estamos ya superando los 110 grados holgados de, de FOB ya estamos la mayoría de, en, en DisplayPort eh, dejando ya la HDMI fuera, con lo cual en los anchos de banda eh, tendrán que ir mejor esto, eh, el inside out o sea, ahora eh, los... el software Oscar, claro, la, sí. la, la calidad claro. de juegos que estamos teniendo ahora y de, y de ya sagas famosas, oye que mira ahora que sin rumores Splinter Cells y, y Assassin's Creed y, bueno y la de, la de exclusivos que están saliendo en VR, o sea es que esto es un panorama que eh, hace sí, unos sí, años sí, a mí sí. me lo cuentan me, y no me lo creo si sí. me hubieras, eh, esto es como, como era eh, Carbon, no, Altered Carbon la, la serie esta que pasa en los libros sí. eh, ¿no? Que si, si ahora mismo me dices mira no tienes familia, no tienes nada, te vamos a meter en una caja y te vamos a sacar dentro de, de 20 Años, pues no te diría que no, ¿sabes? Porque yo llevo muy mal el tema de esperar y esperar a lo que tengo yo en la cabeza que debería ser la realidad virtual. Matrix. Matrix, sí, pero pero el viaje, que lo hemos dicho antes, el viaje es lo que está siendo majestuoso, de verdad, que está, estamos, teniendo, estamos teniendo una calidad de visores con una calidad de visionado, aprendiendo la realidad virtual eh, de los, de los, los desarrolladores, ya, ya no juegan con la realidad virtual. Ya, ya la utilizan como, como un mecanismo más del juego sabes ya esto no es qué pasaría si hago que el jugador no 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 ya sabemos la narrativa hemos aprendido narrativa en este año mucho más que en años anteriores hemos aprendido interaccionar eh, los profesionales que están haciendo las las de todas las aplicaciones para el tema industria para el tema de, de aprendizaje eh, bueno es, es es una locura ¿Al ritmo que va esto? yo el, el, Bueno, esta, esta misma mañana me, me he venido muy, muy, muy muy arriba de esos momentos de venga, vamos, que luego tenés la noticia y se te baja un poco, pero pero Elon Musk estaba hablando con Neural Kit y te sale una, una foto que me, claro, yo estaba con el café en la mano y, y ¿La casi, sí, casi me caigo al suelo, un ratón con un USB 3 en la cabeza. Sí, como, venga, hombre, o sea, ya estamos ahí. ¿Ya estamos ahí antes del verano del 2019? ¿Ya estamos ahí? ¿Cómo va a ser el verano del 2025? Si ya tiene un ratón un USB en la cabeza. O sea, ¿dónde, ¿dónde estamos yendo? ¿A qué, a qué velocidad? O sea, al Terez Carbón. Un ratón no, no el periférico, sino el ratón real. No, no, un pobre ratoncete que el tío dirá, De repente tengo más memoria. ¿Sabes? Como... Me acuerdo de todo. Pues eh, eso es. Eso es una. Yo creo que un, un mensaje que desde real o virtual los queremos lanzar ¿no? esto tira para adelante de una manera tan rápida, va, vamos como el cohete que está saliendo como, como el Apolo 11 salió de la atmósfera, rompió la atmósfera y, y se dirigió a la Luna solo que nosotros, yo creo que ya estamos pasando la Luna, vamos camino de Marte y, y de aquí a dos verámonos eh, hemos establecido una colonia en, en Saturno o sea, esto, esto es flipante ¿no? Paco, ponme el lindo de Estados Unidos estar. Tan... <laughs> No, la verdad que es apasionante y estás, estamos hablando de visores por eh, 400 euros como Oculus Quest y tener una experiencia tan buena y tan redonda eh, que es que era impensable, ¿no? Y, y yo me quedo con eso, sobre todo por esas eh, apuestas tan firmes, ¿no? Ese ir sobre seguro como, como estamos viendo ¿no? con, con, con algunas compañías y que te da esa sensación de que esto cada vez va más rápido y que la escalera que, que queremos llegar lo antes posible al peldaño 10, eh, pues se va subiendo más rápido de lo que de lo que pensábamos, por mucho de que, que mucha gente eh, piense que hace cuatro años hasta ahora no ha avanzado tanto la cosa, pero es que es verdad que, que se van subiendo peldaño a peldaño de una manera cada vez más, más rápida. Y, y es que es apasionante, por lo menos por, por mi parte y mi punto de vista, eh, es que el proceso ¿no? de subir todos estos peldaños eh, es una pasada. Tan apasionante eh, como necesario. ¿vale? Na, que nadie se piense que esto nos pasó con Pimax. O sea, saltarse tres generaciones de visor. Acordaros que estábamos todos en, en, en casi no llegábamos al 2k y salen ellos con el 8k. Bueno, pues al final se ha demostrado que el 8k no se ha convertido en una no se ha convertido en el estándar en de facto, sino que sigue siendo algo que bueno que, que algunos miran de recelo eh, porque es necesario todo esto que está ocurriendo. No hay callejo, o sea no no hay un no hay un no atajo hay un atajo no existe ese atajo. ¿Vale? El agujero de gusano hablando de manera espacial. No existe en la realidad virtual y tenemos que ir poquito a poco. Entonces. Ya, ya sabemos lo que le pasó a Leven Horizon con eso de los agujeros de gusano o sea, Vete tú ¿no? a saber cómo acabamos. Entonces, no. Esto tiene que ser. Pasito a pasito. Creo que estamos llegando a puntos. a puntos flipantes. O sea, yo, cada yo, vez que estoy con lo de la aplicación. Cada vez que me pongo las gafas y paso muchas horas dentro. Alucino. Es que alucino con el detalle de una sombra. Alucino con el detalle de, de, de ver mi mano que está tocando un botón y eso hace que se que, que ocurra una cosa, que va a ocurrir otra cosa, mientras el sonido. De verdad, no, no. La gente que no disfruta de la realidad virtual. No sé, es que no, no es capaz de disfrutar de la vida de fuera tampoco, ¿no? Hay una sensación. Sí, sí, porque, sí porque... porque. al final es. Sí, es una. Es como si eh, pasar la vida real. ¿Cómo, cómo metes la vida real en, en, en un visor es como pasar una aplicación de Rift S o de Reverb o de Vive a Quest, ¿no? Tienes que quitarle muchas capas. Pero el alma está ahí, ¿no? Entonces, el alma de la vida sigue estando dentro de la realidad virtual, pero sin todas las capas reales que tenemos fuera, de brillos, de texturas, de, de rugosidades. Bueno, eso llegará, ¿no? Pero de momento ya podemos ponernos al visor y disfrutar de una vida que no existe. O sea que, no sé si me estoy volviendo. Pues no, es, es el final del verano, esto es como que se ha muerto Chanquete, pues eh, esto no, es la lagrimilla de nos vamos de vacaciones. Y hay que acabar. No, no, bien. pero es que está claro. Si te pones a hacer un Remember, si haces un, un, un cuenta atrás y ves lo que todo lo que hemos pasado desde de allá en el 2012, 2013, cuando el primer DK1, si me dicen bueno, que hoy en día, incluso un nuevo Explore, que, que es lo más bajo de lo que tenemos hoy en día, te las podías comprar por 150 euros, a mí se me habrían caído los huevos al suelo en aquel momento. Y hoy en día, ya por los 400, 500, que era lo que nos prometían de, de Rift en su momento, que al final no fue eso. Lo que te puedes, lo, te, lo que te puedes llevar a casa, es que es impresionante. Sí, sí, es que es tremendo. Es que he eh, pesado, pero voy a volver a hablar de Quest. Eh, hace un año, eh, vamos a matizar, ¿vale? Eh, pero hace un año me decís que con una 835 vamos a jugar a Robo Recall y, y, y os digo que estáis en mal de la cabeza, es verdad que no tiene nada sí, ¿no? que sí. Luego, gráficamente y tal, ¿no? Pero poder jugar a ese tipo de juegos con un dispositivo eh, autónomo, eh, eh, en un procesador tan limitado, ¿no? Eh, pues, pero, es, es y y, y la libertad de movimiento Claro, claro, todo lo que pierdes por un, por un lado, pero todo lo que ganas por otro, ¿no? O sea, es o sea, que, que es ves un... que Oculus Go un año y al siguiente Oculus Quest y, y es impresionante el cambio No, y como decís, el tema de, de los contenidos, que no solo el hardware, sino... Los, los contenidos de todo lo que es, lo que ha llegado, la, los nombres que se están formando, lo que hablábamos en el programa anterior, las sagas que ya se convierten en sagas exclusivas de VR, en sagas conocidas, y todo aquel que entra ahora, pues enseguida le puedes recomendar. Si llega a PlayStation VR, oye, pues pruebas, echar un ojo a Astrobot, echar un ojo a Moss, si vas a PC, echar un ojo ya a Ya tenemos a una cartera de clásicos, tal, bueno, Skyrim, que ya tenía su nombre fuera, ¿no? Pero, pero bueno, que hay, que hay mucho juego y, y la verdad es que a, poniéndonos nostálgicos, ¿no? Yo me pongo también a pensar, como hace poco hemos cumplido seis años, ¿no? Y te pones a echar la vista atrás y, joder, yo que también participé en, el, tuve k 1 tuve k 2 pues, joder, yo recuerdo usar, utilizar el tk 1 y tal y, madre mía, lo que tenemos a día de hoy, ¿no? Es que <laughs> es no, no, exagerado. No, no es o sea, ni parecido. Pero, pero, digo, pero no solo el claro. hardware, sino el software que hay por detrás. Antes vivíamos todo de, de, de demos en Unity, de, sí, de cositas, de juegos y, que sí que molaban en su momento, pero es que no eran juegos completos como lo que vamos teniendo hoy en día. Hoy, hoy ya tienes una cartera de clásicos. Alguien te dice: Pues me acabo de comprar este visor. Y, y tú ya tienes en tu mente preparados por lo menos 10 titulazos que le puedes decir que estos te los tienes que jugar sí o sí. Sí, sí. Sí, mm. sí no, bueno. Sí, es, es tremendo porque lo que decía yo, el primer visor que probé fue el de K1 con una demo muy limitada gráficamente. Y. La montaña rusa. Y no, era, era como una habitación, era como una habitación que se había quedado claro, sí, y, y pero claro, esa, esa sensación de presencia, eh, dije, esto es el futuro, ¿vale? En ese momento, como decimos todos, ¿no? Ese wow, ¿no? Eh, pero claro, comparas eso que probé con lo que podemos jugar ahora, eh, yo que sé, defector, ¿no? Por ejemplo, que es meterte directamente en una película de acción y, y, y estar pegando tiros, ¿no? creyéndote que eres John Wick. Eh, pues es que eso es justamente lo que quiero y es que cada vez va más. O sea, es apasionante es. esto. Sí, no, y además compartir esa experiencia en algo social o, o en un juego cooperativo también es que, o sea, a mí me encantan los juegos cooperativos en pantalla normal de toda la vida. Pues hacerlo en realidad virtual es, es, que es otro nivel. Y yo creo que ahí también lo recuerdo, Oscar, que lo comentaba en programas anteriores, eso de estar en tu home y ver al vecino, ¿no? Y... Sí, esa es la, sí. la presencia que, me, que a mí me, me queda por ver. ¿Vale? Ese es el siguiente paso que le voy a exigir, porque esto ya, eh, sabiendo de dónde venimos, hay que también eh, exigir, no pasa nada por decirles, bueno, eh, os tenemos que dar un toque para que sepáis también lo que queremos. ¿no? Y, y a mí la, la presencia en la VR está muy bien, pero la asignatura pendiente es la presencia en la VR con más gente, la sensación de estoy viviendo en una ciudad. Donde hay más gente, estoy viviendo en un Skyrim donde oh, hay es. más. Sí, 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 eso es, eso, ese es el, el siguiente nivel que tiene que haber, ¿no? El sentirte en una, en una comunidad, aunque luego tú quieras ir por libre, pero saber que siempre vas a estar ahí en un. Bueno, pero, pero eso ya está medio. Se está gestando, quiero decir, ahí tienes Rec Room, que te podrá o no gustar el juego, pero ahí tienes una comunidad para rato donde puedes juntarte con tus amiguetes, puedes hacer. Tienes tu habitación donde los puedes invitar a venir, a hacer un poco el chorra mientras decidís a, a dónde os vais a ir a jugar, a qué sala os vais a ir a jugar. Sí, Pero que quizá no, un, hub, un hub mucho más. Eh, sí, de, más sí, genérico, ¿no? más, sí, más, sí. más antes de, de entrar a los juegos en sí. Eso sí, es que sí, hay una pasarela que nadie se pueda saltar, ¿no? Porque, porque eso es lo que te va y, y yo sé que esto pues, Internet. claro, esto a lo mejor no, no, no se toma no se toma sí, fin, el... no, pero pero yo sí que necesito un punto en común para todo el mundo, o sea, no quiero una no quiero un home de Oculus, no quiero un home de SteamVR, no quiero un home de Windows, quiero un solo home donde vayas y haya un pasillo donde estemos todos los usuarios de la realidad virtual juntos y ya sí, de ahí, Sansar. claro, un Sansar bestia todos a la vez allí. Y ya allí descubres, conoces gente, te haces tu propia casa con, y dejas pasar a los tres o cuatro que tú quieras. Pero es eso, una sensación de estar dentro de un universo, no como ahora que somos. somos pelotillas, ¿no? La pelota Oculus por un lado, la pelota SteamVR por otro, la pelota PSVR por otro. Pero eso, eso la verdad es que es algo que, que no lo veo ni a corto ni a medio plazo, pero no por no por la tecnología, sino por. Quiero decir, las empresas en sí nunca se van a entender a ese nivel. Si en el mundo de las consolas no tienes eso ya, ni en el mundo del PC, que bueno, que más o menos tienes ahí Steam, pero no se junta, ya tienes la diferencia del mundo del PC con el mundo de las consolas. Es decir, si ya está fragmentado en los videojuegos en general, eh, que, que, que la VR se pueda llegar a masificar todo entre todos los sistemas y todas las plataformas, es un poco difícil eso. Bueno, pero oye, yo qué sé, esto es verano. Hemos sacado buena nota, ¿sabes? Yo se lo pido a mis papis. Al, al menos como uno de entrada, quiero decir, como que ya en cualquier visor encienda y lo primero que voy a hacer eso, pero es lo que digo, pero una plataforma como sí que puede ser Rec Room o algo por el estilo, que vaya creciendo y que al final sea lo que acabe usando todo el mundo, que tú llegues y ya sea en tu PC o en tus. O sea, lo primero que inicies sea esa plataforma, ese Rec Room, y ya de ahí, pues, jauja, pues eso, eso sí que es viable. Pero también yo el creo tema que, que está haciendo. Perdona, eso, solo que, que el tema de no solo en el, en el contenido, sino en el tema del hardware, acordaros que Facebook está, bueno, ha mostrado prototipos para el tema de las expresiones de la cara, ¿no? Para hacer los avatares más oh, realistas. Sí, sí. Todo eso cuando llegue, pues es que ya no verás el monigote del Red Room, ¿no? La verdad, <laughs> podrás, que eso tiene Podrás, una podrás, pintazo, podrás sí. llegar a tener tu avatar ahí real, ¿no? Y más todo ese tipo sí. de cosas también tiene su, su cosa, aunque esto no va a llegar en la próxima temporada, desde luego. <laughs> no, pero, pero sí, sí que eso son los. Son lo eso es lo que lo que iba a decir más o menos para en, en tu línea Ramón que yo creo que es justamente lo que quiere Facebook no que, que, que para meterte en cualquier aplicación en cualquier juego eh, tengas que estar eh, en un universo creado por ellos no en, en compartido por, por todo el mundo no que esté disfrutando de la VR ojalá y llegue lo, lo antes posible claro bueno pues eh, por la parte que por la parte que nos toca en, en real o virtual creo que ha sido un año muy muy completo una, más que un año una temporada no una una eh, la, la temporada qué temporada es esta en, es la sexta de Real o virtual eh, ¿Sí? que ya se dice se dice pronto también seis años desde el nacimiento se dice pronto y se dice rápido porque seis años en la vida de una tecnología es muchísimo pero en, la, en nuestra vida pues no, no lo es tanto no si tú multiplicas seis años por otros seis años o sea todo lo que ha ocurrido desde el comienzo de esa primera vez que Juan los, eh, se compró las de cada 1 y hizo el primer vídeo, a, a los últimos vídeos que estás haciendo sello, eh, todo uh -huh. ese viaje que ha ocurrido, si ahora pones tus vídeos como punto de partida, ¿dónde estaremos dentro de seis años? Eh, eso es lo que, lo, lo, lo que a mí me gusta de, de todo esto y lo que me pone casi la piel de, de gallina de... de la lo, mitad del camino. Claro. De, de, qué bien lo estamos haciendo todos, ¿sabes? Eh, luego hay una parte que, que aquí es de echarnos un poco flores, porque Real o Virtual eh, yo creo que desde el principio mantiene el, el espíritu crítico, ¿no? No, no damos bandazos, eh, creemos que tenemos que hablar de las cosas cuando las tenemos que hablar y con los datos que hay que hablarlos, eh, y eso es lo que a mucha gente, o por lo menos a una parte de la comunidad, le da muchísimo valor, ¿no? Y por lo que vuelven siempre a Real o Virtual... Ya os avanzamos también que a la vuelta de verano van a haber cambios en la página, van a haber cambios no solo estructurales, sino, sino que nos vamos a poner un poco al día, porque ya seis años, como decimos, es mucho tiempo y ya somos mayores de edad, virtualmente hablando. Entonces, eh, bueno, pues hay que dejar la habitación de adolescente y, y dar un, un lavado de cara en general. No os vamos a hacer ningún spoiler, dejamos aquí el, el gran cliffhanger de lo de yo creo que todas las cosas buenas que, que van a ocurrir en Real o Virtual para afrontar los próximos seis años, igual con la misma ilusión y con las mismas ganas que hemos eh, afrontado estos seis últimos años. Exactamente. Ya te iremos comentando cuando podamos hacerlo, ¿vale? Y efectivamente yo vamos, son seis años como, como has comentado. Seis años que parece que se pasen volando, pero la verdad es que ha sido un trabajo y es un trabajo no estar aquí todos los días. Y, oh, yo. Tú, tú lo has dicho, perdona, es, <laughs> es un trabajo, o sea, aquí en, que yo, sí, sí. si estáis escuchando esto, grabar un podcast de vez en cuando, grabar unos vídeos, es un esfuerzo, pero hacer algo diario, horas, es un trabajo. Real, o sea, es un trabajo que pues, Eso es, ¿claro? sí. Entonces, eso eh, deja, deja la línea del hobby y eh, se va claro, a hacer. Claro, eso, eso hay que darle. Sí, 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 no, eh, el valor siempre que hemos tiene. estado haciéndolo por, porque nos gusta y nos encanta esto, ¿no? Y, y compartimos con todos vosotros este, la realidad virtual y de reglamentada. Y queremos seguir haciéndolo, pero como dice Oscar, van a haber cambios y ya, ya os comentaremos. Así sí, que, sí, sí, sí. qué bueno. <laughs> No, no. Cha -cha. Vamos a seguir todos, esto no significa vamos a despedir a la mitad y, y vamos a dar un golpe de Estado. No, no, no. O sea, esto, Real o no, Virtual no, no. todo va a seguir, eh, vamos a ser los mismos, solo que con un, un espíritu renovado. ¿vale? Es un, Exacto, es una, una, ese una forma, es el concepto sobre una forma, todo. Revamped, es <laughs> que dicen los americanos. Un, 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 bien, cambio, eh. un cambio a mejor, eh, hay que decirlo. Real o Virtual 2.0, con una nueva resolución, sin, con menos glare. Con, con, con unos controladores mejores, esos vamos a ser. Y wireless. Y, y por supuesto, o sea, eso wireless. El cable, muerte al cable. Ahora mismo. Seguimiento ocular también, eh, por ahí. ¿eh? Seguimiento ocular de todos los. Eh, iba a decir una trabajada. Sí. Seguimiento ocular. Seguimiento de todo. Eh... El FOB, el FOB también. El FOB, no me el FOB. Más. Bueno, vamos a tener el FOB. Vamos a aparecer lagartos del FOB que vamos a tener. Sí, señor. Y bueno, yo por la parte que me toca también. Soy Óscar, no, 2001. Muchísimas gracias por haber estado en nuestra. Bueno, un, este es un primer cambio que hicimos en su momento, la, la hora virtual, el nuevo formato de podcast que os presentamos ya hace 16 programas, también que se dice pronto. Como esto, pues pasará todo lo que tenga que pasar. Pero por mi parte, muchísimas gracias por acompañarnos durante estos 16 primeros programas. Que tengáis un buen verano, no solo virtual. Tener mucho cuidado también con, con el sol y con las gafas, os lo decimos siempre, alejar sí. los rayos de sol de los cristales de vuestras gafas. Y echaros crema vosotros también. Echaros <laughs> cremita, beber agüita y si os lleváis las quest fuera. evangelizar. Llevar la palabra de la realidad virtual más allá de los confines de nuestra pequeña galaxia. Y a, que a la vuelta del verano. Toda aquella gente que la habéis estado hablando de las quest o de cualquier otro visor se las compren y formen parte de esta de esta gran familia que es real o virtual pues sí por mi parte igual eh, de un verdadero placer no eh, el... Acompañaros y que nos acompañéis en, en todos estos, estos programas ¿no? de esta primera temporada de la hora virtual. Y como dice Óscar, nos vemos la temporada que viene en septiembre, como, como bien dice, con, con cambios eh, frescos y que seguro que os van a gustar muchísimo. Y a ver si con un poquito de suerte sale ya la actualización VR de No Man's Sky nos vemos por el planeta <laughs> robiano, chicos. Sí, por favor. <laughs> sí, hombre, sí, sí. Eso ya. Bueno, yo más de lo mismo. Eh, muchísimas gracias por dejarme estar aquí, porque bueno, yo aquí al final soy soy el infiltrado ocasional y es un veterano que llevas aquí desde el principio <laughs> además presentaste el programa anterior esto sí bueno no, no, no lo dejéis a Oscar escucharlo por favor no me por Dios oye que aquí aquí somos todos las pi piedras angulares somos todos somos todos piezas de la misma nave que viajamos al infinito Todas igual. Claro, si, si falla una, se jode todo. Eso es como sí, la, claro. lo que hemos hablado antes. Si se falla el oxígeno o tú en los controles. Ya está. <laughs> y, y bueno, nada, yo por mi parte pienso pasarme el verano disfrutando, sobre todo con las QS, ahora que estoy de tanto viaje. Y, y sí, ojalá a ver si sale pronto esa actualización de, de No Man's Sky y nos vemos por ahí. Sí, no, yo, pues eso, yo igualmente daros las gracias a todos por habernos acompañado en esta temporada de, de la hora virtual y por seguirnos también en Raro Virtual, en la página web, y en y es lo que hacemos, ¿no? Y desearos un feliz verano y si tenéis aire acondicionado y podéis disfrutar de la realidad virtual, pues que la hagáis. Importante, porque, y unas VR <laughs> cover de estas de cuero. <laughs> porque pues yo por mi parte se, me iría a la playa y ahí la VR sacaba porque, bueno, ya sabéis cómo es esto, el calor es complicado, quizá por la noche a saber si refresca, pero lo, lo veo difícil. <laughs> Así que nada, yo seguro que, que la próxima temporada, en septiembre, vamos a tener más sorpresas. Acordaros que llega Vive Cosmos, acordaros que Valve tiene que anunciar un juego de realidad virtual. Dreams, Dreams. <laughs> dreams también, en teoría, recibirá soporte de realidad virtual. Y más cosas que ahora mismo no, no me vienen a la cabeza, pero que, como siempre, esto no Eso para. Es mucho. <laughs> y seguiremos aquí para contaros todo. Así que nos vemos en septiembre. Eso Feliz es. verano. Felices Feliz vacaciones verano. a todos. Hasta, Hasta luego. luego. Hasta luego.